vamos ya con la primera sección de esta edición. Ajá. 787 de Enredando, Miquel, así, ¿verdad? Sí, la primera sección. Pues vamos a hablar de videojuegos y lo vamos a hacer como siempre con, en fin, el activo más, más fresco de esta casa, la perita, la perita en dulce de todos. La juventud personificada. La juventud personificada. ¿Cuántos piropos te estamos echando? Es que me echáis siempre esta aproximada cantidad, no sé. Hola, si los midiésemos en piropos por kilo me salía caro a mí. Hola, Miguel. Bueno, caro no, porque tienes muchos, entonces. Ah, bueno. Te sale baratito. ¿De qué juego nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una joyita en mayúsculas, además, que ya mencionamos en Gaming Room hace no mucho, cosa de un mes aproximadamente, y que ha salido también hace no mucho, de hecho. Uh-huh. Estamos hablando de un juego con el que Íñigo se descojonó brutalmente mientras lo mencionábamos, que es Palworld, más conocido como el Pokémon con armas. Ah, vale. Que de hecho he visto unos cuantos vídeos en YouTube de gente haciendo review y la mitad de los títulos eran Palworld mucho más que un Pokémon con armas. Vale, perfecto. O sea, pues, eso ya es bueno, ¿no? Pues empezamos por ahí. Palworld, es bueno. Pokémon y armas. Pokémon con armas, vaya, correcto. Vaya. Es una buena descripción del juego. ¿Pero qué realmente? ¿Qué tipo de juego? ¿De qué estamos hablando? A ver, el Palworld es un juego de rol, shooter y lucha. Que shooter y lucha dirás tú, van en pack. No realmente, porque los Pokémon se pegan entre ellos pero no se disparan. Efectivamente. Pero yo sí que les disparo. Y ellos también se disparan aquí, es una movida. Bien. En cualquier caso, es un juego desarrollado y publicado por Pocket Pair y se ha lanzado en Early Access, es decir, en acceso anticipado. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a encontrar con muchos bugs, con cosas que todavía no están pulidas, es posible que el juego de repente se cierre y crashee por la cara. Todavía le faltan cositas a tocar. Pero se lanzó en Early Access el pasado 19 de enero. O sea, hace muy, muy poquito. Es un juego al que le llevo, de hecho, para echar el guante desde hace más de un año. Porque cuando se presentó fue la sensación maravilla absoluta. Está disponible actualmente para Xbox One, Series y Windows. En Windows mediante Steam o el Game Pass. Bueno, entonces, por si no os queréis dejar los 29 pavos que cuesta. Oye, ahí hay una mejor opción para jugarlo y para que, bueno, no sea tan costoso para los jugadores. Eso está bien. Pero vamos a hablar del lore. Venga, o sea, quiero decir, la comparación con el Pokémon está muy bien, pero curiosa, será, ¿no? Será porque hay criaturas de algún correcto tipo con los humanos. ¿Qué pasa aquí? Llamadas Pals, efectivamente. Palworld es un juego ambientado en un mundo en el que los humanos conviven con esas criaturas que tú mencionas precisamente, que se llaman Pals, que son colegas. Los Pokémon son Pals, colega en inglés, correcto, por cierto. Y que son capaces efectivamente de combatir, construir, cultivar y trabajar en fábricas. Sí, de hecho estoy recordando cuando estuvimos hablando en Game Lo vamos Room, a hablar aquí también. De esto, que había una descripción maravillosa. La vamos a analizar entera. Prácticamente aquí, ahora. Aquí en Euskadi Digital. No se preocupes, lo tengo resumido abajo. En cualquier caso. Ah, bueno, perfecto. Esto es la historia, o sea, del lado de historia no hay mucho. Vamos a ir descubriendo y tal. Yo todavía me queda para probar. Lo probé el día de lanzamiento. Yo había hecho mi último examen final de primer cuatri y yo llegué a mi casa y me puse a jugar a esto. Que no cuentes tu vida. Respecto a jugabilidad. Sí, dale. Los Pals, como bien mencionamos, se pueden capturar, como los Pokémon, y también derrotar para recibir objetos. Tenemos ambos apartados. En el juego al inicio tenemos que, a fin de cuentas, llevar a cabo todas las tareas que tenemos que hacer para avanzar, lógicamente. Pero claro, a medida que vamos descubriendo mapa, capturando Pals, etc., y vamos aumentando el tamaño, las tareas también aumentan muchísimo. Entonces ahí es donde entra el proceso de automatización. ¿Para qué? Para que los bichos hagan tareas por nosotros. Que pueden ser desde, toma, recolecta bayas porque eres una ovejita muy mona, hasta, toma, móntame este AK-47. Claro, esa es la movida. Vaya margen. Podemos usar los Pals como trabajadores, ya sean constructores, recolectores, compañeros de combate, pero también los podemos usar como escudo o como montura. La montura tiene sentido. Tú te montas en un Pal que tenga forma de tigre y pues te va a llevar a donde tú quieras, pues porque es un tigre y va rápido. Sí, pero tú también lo puedes coger y ponerlo en alto y que si alguien te pega, no te va a pegar, le va a pegar a él. Estupendo. Por la cara. Permíteme leer la. Adelante. Esta maravillosa descripción. Adelante. Que la hemos sacado completa de la página. Traducida de Steam. De Steam. Y que tiene, bueno, varios apartados que hablan de qué se puede hacer en el juego. Ajá. Esto te va a encantar, Miquel. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Por ejemplo, supervivencia. Nos encontramos en un lugar hostil y sin comida suficiente. En ocasiones tendremos que comernos a los Pals. ¡Ay! Monturas y exploración. Correcto. Podremos usar los Pals por tierra, mar y aire. Correcto. Bien. Que te llevan a sitios.
construcción. Podremos recolectar pals que sepan construir para que hagan las estructuras por nosotros. Y en la página de Steam dice, y tranquilo, no hay leyes laborales que valgan en el mundo de los pals. Cito textualmente. O sea, esclavitud pura y dura. Sí, sí, Miguel, sí. Más actividades. Para encender fuego, generar electricidad o minar, entre otros, podemos también utilizar a los pals y no tener que hacer ninguna de esas pesadas tareas. Vaya, está aquí bien. Podemos usar los pals para sembrar, regar y cosechar siempre que elijamos los adecuados para tareas. Cada uno tiene sus propias características y sus roles, efectivamente, que van desbloqueando y mejorando. Vamos a lo bueno. Fábricas y automatización. Dice la página de Steam: si quieres automatizar varios procesos, es imprescindible que dejes el trabajo manual en manos de los pals. Construye una fábrica y ponlos a trabajar. Mientras tengan comida, podrán quedarse ahí hasta el fin de sus días. Y no es coña. O sea, tú ves vídeos de gameplay de gente que ya ha llegado a esos procesos y ves que arriba a la derecha te sale estado de determinados pals que tú tienes currando y no sé qué, y te pone uno al borde del fallecimiento por hambre. Y te lo pone. Menos, te lo pone que se va a morir porque no tiene comida. Menos mal que tenemos en España el gobierno más progresista de la democracia para librarnos de esto. Menos mal. Nada, crítica política en Gaming Room. Es un nuevo. Por bueno, teniendo en cuenta que no es Gaming Room. Enredando, ¿no? Es que yo ya no sé ni qué programa. No sabes dónde estás. Más cosas. Enredando, dices. Va, exploración bien. De mazmorras. Siempre que tengamos fuertes acompañantes, podremos adentrarnos incluso en las zonas más peligrosas. En caso de vernos en peligro, siempre quedará sacrificar a nuestro acompañante. Lo puedes usar de escudo, lo puedes dejar combatiendo y pirarte. Podemos también cruzar distintos pals para crear criaturas más fuertes. Esto es brutal. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Cruzar, o sea, que sí, claro. Ya. El siguiente es una maravilla. Eso es el reino animal, ¿no? Cruzar animales, pues bueno, diferentes, en fin, Miquel, subespecies. Escucha cosas, atentamente. Sí. Crímenes y caza furtiva. Hay áreas protegidas en las que viven pals en peligro de extinción. Si te cuelas sin ser visto y te haces con uno, podrás ganar una fortuna. Y recuerda, sin pruebas no hay delito. Es una esto lo pone en la página de Steam. Madre mía. Y luego hay multiplayer. y luego hay multiplayer. Bien, vale. Pero sí, es que es todos los memes que se ven por ahí en internet de cara sonriente normal, cara sonriente oscura. Esto es todo el rato la cara oscura. Todo el rato. Increíble. Es una maravilla. Jodida maravilla. El multiplayer está muy guay además porque además de obviamente poder combatir con tus compas y también poder intercambiar Pokémon con ellos. Bueno, también sirve para ir a hacerse boss fight juntos. Pues si encontráis un enemigo gordo, pues vais entre cuatro a bajároslo y demás. Insisto, está en Early Access. Muchas de estas opciones todavía no están implementadas, pero el de las armas sí. Entonces, por ejemplo, en el multiplayer, creo que ahora mismo lo único que puedes hacer en multiplayer es intercambiar pals con tu compa. Todavía no puede entrar a tu mundo y tú no puedes entrar al suyo, creo. Entonces, hay que darle margen. Hay un bug que he encontrado yo, que es, por ejemplo, depende de qué herramienta, porque yo todavía no he llegado a las armas, ¿vale? Depende de qué herramienta lleves en la mano, pues un pico o un hacha, el brazo se buguea y se mete por dentro del cuerpo, entonces se raya un poco. Pero son errores mínimos, o sea, no son cosas que realmente afecten a la jugabilidad. A la hora de construir, porque este juego tiene de todo. Es que este juego tiene de todo. O sea, sí, vale, puedo hacer... puedo usar Pokémones también. Me acuerdo cuando yo hice un proyecto y le llamamos Pokémon para no llamarle Pokémon. ¡Qué maravilla! Nintendo no vino por ti esa Efectivamente. Vez. Entonces, además de, vale, pues combatir y capturar y recolectar y generar cosas y no sé qué, hay una cantidad de herramientas y una cantidad de cosas a desbloquear impresionante, pero es que también puedes construir como en el Fortnite. Y te haces una casa y no sé cuál y le pones una cama a tu bicho cookie. Es mejor que los pongas a los panes que a construir. Es que es brutal. Es que de hecho lo haces. Tú, por ejemplo, te haces una mesa de construcción y tienes que ir tú y darle. Pues no, sacas a uno y le dices, ¡corre, mi loco! A buscar gremios de pals. Efectivamente. Si dejas a uno en una zona en la que haya madera, el pibe, y le das un hacha, el pibe va, recolecta, vuelve, te lo deja en una caja. Y mientras el tío tenga comida, va a currar. Y ya está. En fin. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Fantasía. Sí que es requisitos. Cierto. Sí que es cierto. O sea, no se ponen en huelga ni nada de eso entonces. No, porque si se ponen en huelga les pegas con un arco. O sea, quiero decir, es que es la lógica. Hemos vuelto al siglo XV. Correcto. Sí, más o menos. Gracias. La movida de los requisitos es que sí que es cierto que exige bastante, pero está muy bien optimizado y es tal y como yo predije en Gaming Room, la optimización es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Requisitos mínimos.
Windows 10, tanto mínimos como recomendados, uh-huh. Windows 10, pero en mínimos tenemos un i5 de tercera tipo K, es decir, 4 núcleos de procesador a 3,4 sí. GHz, 16 de RAM, esos son los mínimos. Uh-huh. Y una GTX 1050 de 2 GB, con DirectX 11, 40 GB de almacenamiento. Un ordenador de hace como 10 años un poco actualizado. 8, sí, efectivamente. Claro, y luego están los recomendados. Los recomendados chillan y bastante. Estamos hablando de un i9 de novena tipo K, es decir, 8 núcleos a 3,6 GHz base también. Ya tiene que ser un poquito más moderno. 32 de RAM y una 2070 de 8 GB. Pues un ordenador de hace un par de años, un poco menos. Un par algo así. Yo, por ejemplo, el mío que tengo, que es una 3060 con un i7 de un décima, es literalmente los recomendados. Y aún así, también te digo una cosa, porque esa es la gracia. Tú dices, va, qué mal optimizado está este juego. Ya, los recomendados son para jugar Full HD 144 frames en Ultra. O sea, está muy optimizado. Sí, tú sí. Si quieres una experiencia de Full HD, gráficos medios 60 frames, es que necesitas menos que los mínimos para correr. Menos. Sí, sí. Es de coña, está súper optimizado. Está muy bien. Lo estás recomendando, así que puntos positivos hay miles de millones y me podrías decir muchos más. Pero te voy a decir uno en específico. Dime uno. Y es, venga. Si me decís ya, pero es que Gaiska, a mí me gustan videojuegos innovadores. Esto es un Genshin Arc Minecraft Pokémon. Todo junto y más. O sea, quiero decir, ¿queréis la experiencia definitiva y masiva de lo que es un juego de rol? Puedes jugar primero al Baldur's Gate y segundo a esto. Porque esto es todo junto. Es que te incluye todo. La construcción de Minecraft, la recolección de Pokémon, de recursos, de Genshin también, el combate. Es que es de coña, tiene todo junto. Dime un punto negativo. Es brutal. ¿Quieres que te dé el punto negativo? Sí, porque sí, es un. Dámelo, o sea, dámelo, tengo 30 millones de puntos positivos, pero tengo un punto negativo. Dámelo. Y es. El juego va en contra de todo tipo de ley de seguridad y fomenta la explotación laboral de criaturas inocentes. Y os digo una cosa, porque esto me ha pasado hablando con una amiga. Si os da pena ver a vuestro Pokémon debilitarse en cualquier juego de Pokémon, este juego no es para vosotros. Ya, por lo que sea. Por en cositas fin, de la vida, ¿no? Pues la recomendación de Palworld, que ya está disponible en Early Access para Xbox One, Xbox Series y Windows en Steam y en Game Pass, ha sido la recomendación de Gaiska de Gaming Room. Uh-huh. Es que el casco, Gaiska. A vosotros. Muchas gracias.